Hola, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias a Dios por un día nuevo. Estamos acá. Vamos para el... ¿Qué está diciendo? Estamos acá con Dalila, María, Magalí, Elisa. Allá están garroteando un pobre palo de frutas. Aquí, pero ni uno cae. Aquí hay dos lagrón, mucha. Luego le vamos a pegar. Iba carreando y el tronco me comió mi Ay, ¿cómo te hizo tu caite? Bueno, ustedes, estamos caite. acá porque venimos a visitar a Doña Ana. Gracias a un a suscriptor de Nueva York y a Doña Ingrid, que se tomaron la tarea de ayudar a muchas personas. Y Sí, pues aquí andamos nosotros entregando lo que es víveres y maíz. Vamos el a... maíz, Sí, el maíz. Vamos a... Ahora anda Larencito con nosotros. Rudy y Boris no están. Hola, mi amor. El que está atrás de cama es Rebeca. Ajá, aquí estoy Atrás yo. de la cama. Atrás de la cama. Cama. Entonces venimos a visitar a Doña Ana. Le trajimos una bolsita de víveres. Buenos días, ñana. ¿Cómo amaneció? Gracias a Dios. Buenos días. Aquí pasante un poco oloroso, un poco bueno. Sí, hombre, Sí. sigue mal a su pie. Ah, sí, ¿Siéntase en la silla? No, No, siéntese usted. Ay, Dios. Fíjese que nosotros venimos porque un suscriptor de Nueva York y Doña Ingrid tomaron la iniciativa de andar, de mandar víveres, ¿verdad? Entonces, aquí le trajimos nosotros lo que es maíz y víveres para gracias, usted. gracias. Entonces, no sé qué puede decirle a ellos. Yo le agradezco bastante a la señora que me mandó. Sí, gracias. Ah, bueno. A que no. Bueno, solo no. No hay dónde para ir a sacar, para comer. Sí, hombre. Sí. Y así como está con los. Ese mecanismo, puede ir a hacer los días de trabajo por ahí, ¿no? Sí, pues ella Sí, la otra vez cuando uno la... está con dolor, no puede hacer nada. Sí, no puede hacer nada. Cuando no, que los años. Y diga, ¿qué chapea? ¿Qué más? Pero ahorita. Me sigue doliendo su pie. ¿Sí? Esa es como una enfermedad, ¿verdad? De un as como ácido úrico, dijo la Yo otra vez. dije sí. Dijo la otra vez Sí, que... gracias, Bueno, entonces las patadas le van a hacer entrega de sus víveres gracias. y un su poco Gracias, de maíz. gracias. Entonces aquí andamos nosotras entregando lo que son víveres y maíz. Y venimos aquí a la casa de Doña Ana porque es una anciana que siempre es muy, muy bonita, muy... Y que tiene Ella necesidad. no, ajá, no, dice, dijo la otra es que no tenía hijos, no tenía nada, Nunca se casó. nunca se casó, entonces cosa que no iba a tener hijos, ¿verdad? Sí. Entonces nos acordamos de ella y dijimos, bueno, vamos a ir allá donde Doña Ana, vamos a llevar una bolsa de víveres y pues aquí estamos, en la casa de Doña Ana, ella allí vive, ahí está su casita, aquí andamos con las patojas, no sé si quieren decir algo. Yo a Dios estoy diciendo nada. Le agradecemos grandemente al suscriptor de Nueva York, a doña Ingrid, que por lo que ella está haciendo por todas las personas, ¿verdad? Y no solo a doña Ana, sino a muchas personas ella ha ayudado. Y pues que Dios se lo multiplique en grande a doña Ingrid y al suscriptor de Nueva York. Bendiciones. Gracias. ¿Alguien más? Fíjense que doña Ingrid, yo desde que inicié yo he escuchado a doña Ingrid, doña Ingrid. Y me voy a ir del canal y agradeciéndole a doña Ingrid de veras. Sí, es Porque muy buena gente. para que no se Sí. le olvide, póngase en cuenta que vea Sí, una Ingrid. plaqueta Ingrid López. Ponele a Porque tu siempre la anda moto. recordando. Sí, igual que Sí. cuando yo entré, ella sigue ayudando a las personas y sigue ayudando a las personas, doña Ingrid, y que Dios se lo multiplique en grande a ella, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces esas son las palabras de las patojas. Aquí andamos, bueno, ahora son las mujeres porque no están los hombres. Pero igual andamos entregando víveres. Vamos
a ir a otros lugares también, porque también hay mucha necesidad. Aquí hay mucha necesidad y pues venimos donde ella para venirle a dejar esta su bolsa, ¿verdad? Entonces, muy a ella, muy agradecida también por lo que se le hizo, por la entrega que se le hizo. Y no digamos con el suscriptor de Nueva York y doña Ingrid, ¿verdad? Por lo que ella... A los dos, gracias por unirse a esta buena causa, ¿verdad? Y gracias. No solo ver en videos las necesidades, sino ser parte de llevarles un bocado a cada persona. Así es. Yo sé que ellos tienen gratitud en el corazón. Aunque a veces uno no lo habla, no lo dice, porque queda a veces hasta asustado por esa emoción, ¿verdad? Pero sí, siempre hay gratitud y uno le agradece muchísimo a Dios porque llevarle una tortilla a la mesa no es de cualquiera. No. Ese es un don de Dios y gracias al suscriptor de Nueva York y a doña Ingrid por apoyarnos y tenernos demasiada confianza en usarnos a nosotros y decir ustedes lo van a llevar. Entonces muchas gracias. Bueno, entonces nos vamos, gracias. Estas fueron las palabras para ustedes. Y pues nos vamos para otro lugar, ¿verdad? Entonces, hasta la próxima. Y llegamos a otro lugar, a otro hogar. A otro hogar donde hay necesidad. Es donde también hay necesidad. Yo creo que además de algunos de ustedes se van a acordar de esta familia. Vamos entonces. Caminemos. Vamos a irle a entregar estas bolsas a una doña. ¿Quién se acuerda del nombre? De la señora. Sí. No me acuerdo. ¿Y vos, dale? Solo sé que el marido se llama José Ángel. Ah. Bueno, entonces vamos a ir. Solo del marido. Y pues aquí están, llegan. Al hogar, don José Ángel. Con permiso. Buenos días. Con permiso. ¿Cómo se llama su esposa? Santos. Ah, doña Santos. Usted es don José Ángel, ¿verdad? ¿Qué tal han estado? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias. Qué bueno. Tanto gusto saludarlo. Gracias, igualmente. Estamos acá porque... Buenos días, doña Santos. ¿Cómo amaneció? Bien, por la gracia de Dios. Gracias a Dios. Buenos días. Buenos días, doña Santos. Buenos días. Días joven. Joven aún. Fíjense que los venimos a visitar porque nos acordamos de ustedes. Nos mandaron una ayuda, un suscriptor de Nueva York y doña Ingrid. Hicimos varias bolsas y pues venimos y dijimos, también le vamos a llevar una a doña Santos. Ay, gracias, porque usted gracias. También lo merece. Una señora que ha luchado mucho con su hija y su hija. Allá la tengo adentro. Ah. Ahora si desean verla, me esperan un ratito, la voy a sacar. Yo digo que le cuesta mucho, ¿verdad? Ajá. Entonces. Ya, solo la entrega. Sí, ya que doña mejor Ingrid, porque. Que es de buen corazón se acordó de usted. Y estuvo ahí diciendo a tal persona no, porque no. A tal persona sí. A la maga no, porque a no. A la maga no, porque tiene. Ajá. Son bromas ustedes. Doña Ingrid se pues tomó yo las. Debería sacárselas un ratito para que ella la tomara, va, y para que viera a la doñita que. Por ella, va, por la nena. Uh-huh. Yo nena le digo porque simplemente es una niña, va. Es cierto, es la nena. Sí, nosotros también decimos la niña de 51 años, porque 51 tiene, ¿va? Sí. Vaya, nosotros decimos, vamos a ir allá a la casa de la niña de 51 años. Porque no le podemos decir otra cosa, porque... No podemos decir la señora, señora la, sí. La señorita, porque... Bueno, señorita sí es. Ajá. Como la realidad, ella no anda. Y no pasó de allí por la edad, ¿verdad? Ajá. No se mira. Ya imagínate, de 51 años uno ya se mira más, ya sazón y todo ello, pero ella no. Ajá. Entonces mejor le luce decirle niña. Sí. Y pues. Bueno, si tiempo se la saco un ratito. Ah, basta. Ahí está. Ajá. Ahí sacó a la niña, doña Santos. La muchachita que... La tengo toda de negro. Buenos días. Buenos días. Saludos, madre.
Ah, está linda. Venimos a visitarla, le trajimos unos víveres a su mamita. No hay pena. Le sacamos una de sus palabras, aunque sea la fuerza. Ah, ahí está, entonces, ahí están los víveres de Doña Santos. Elisa tiene el maíz. Para que se ayude en algo, no sé qué le puede decir a los suscriptores de Nueva York y a la muchacha. Que muchas gracias y que Dios me los bendiga en grande, tanto a ellos como a sus familias y a ustedes también, va, porque hacen este esfuerzo por uno. Así es. Y, así es que muchas gracias y aquí está mi niña presente, ¿verdad? Que por ella es que me traen mi ayudita. Y también por ustedes, porque ya son abuelos y pues lo merecen. Nosotros buscamos casi solo gente así porque lo merecen. Ya han sufrido lo que uno no ha pasado todavía. Y pues aquí estamos. Y don José Ángel, ¿qué puede decir algunas palabras? Ajá. ¿Qué les puede decir usted a ellos? Gracias que los han regalado las cosas. Les agradecemos mucho las personas que se han acordado de nosotros, gracias a Dios, Dios que las tenga alertadas. Así es, entonces muchas gracias. Y pues ahí estamos. Aquí estamos en la casa de Doña Santos, de don José Ángel. Ahí está la niña, la que... Ah, Consuelo, ahí está Consuelo. La niña que desgraciadamente le fregaron su... la vida, mejor dicho, sí. Por una inyección, una vacuna que de niñito se le pone. Y pues ahora hay muchos aprendistas y todo eso que solo van y le meten la aguja como que si fuera un animal, uh-huh. Ya sin respeto, y pues por eso la niña quedó así. Uh-huh. Pero Dios quiera que la mamá, Doña Santos, tenga paciencia, yes. Que Dios la llene, le colme de paciencias, claro, porque... Dios me tiene viva, pues tengo que luchar por ella. Así es. Ya cuando yo no pueda, pues allá Diosito se encargará de ella también, porque ¿quién por ella va? Sí, es cierto. Bueno, entonces nos vamos. Gracias por estarnos viendo y todo por la ayuda. Y pues, así es, Doña Santa. Va, muchas gracias. Nos vemos entonces. Adiós.